¡Esto es un atraco! Dale, querida. Quiero a Fisher. ¿Y esto qué es? Sea lo que sea, usted está a salvo. Es un atraco. Estamos completamente a salvo. La puerta está bloqueada, solo yo puedo abrirla. Y aquí dentro podríamos sobrevivir hasta una explosión nuclear. Aunque dudo que nadie vaya a provocar una explosión para robar un banco. Y para aligerar la espera, puedo ofrecerle una copita de vino. En eso tiene razón. Una copita de vino lo aligeraría lo suficiente. ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Manos arriba! ¡Gira el arma! El arma al suelo. ¡Manos donde pueda verla! ¡Vamos, camina! ¡A la cabeza! Podemos ir a ver qué ha pasado o retomarlo justo donde lo habíamos dejado. Deme las llaves. Ah, sí. Introdúzcala en la ranura de arriba y yo en la de abajo. La giraremos a la vez. Junto a la puerta hay un botón para llamar al personal. ¿Puedo ayudarle en algo más? Entonces no le entretengo. Ha intentado robar el Banco Fénix. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya han conseguido detenerle. Averigua en qué comisaría. Es peligroso, está fuera de sí. Es justo lo que necesito, averígualo. ¿En qué comisaría está? Has conseguido captar mi atención. ¿Qué quieres? Te lo suplico, ten piedad de Katia. Ya me has arrebatado a Vera. Puedes hacer lo que te plazca conmigo, pero déjala a ella. Te lo suplico. Mira, los hijos no tienen la culpa.
¿Qué hacía el colega de Igar en el depósito? ¿Cuál es el plan? ¿Atraer mi atención? ¿Que yo reconozca aquello de lo que se me acusa para grabarlo y usarlo en mi contra? Astuto. Es verdad. Los hijos no tienen la culpa. Gracias por recordármelo. Mi turno. No te preocupes. Pagaremos la fianza y pronto estará en casa. Si todo va según el plan. De momento, así es. ¿De momento? Me opero el día 10 por la tarde. Fischer seguro que estará allí. Creo que deberíais entrar en el banco justo en ese momento. No opino lo mismo. Es una buena oportunidad. Estoy de acuerdo. ¿Decidido? 3 días para prepararnos. Los chicos del centro tienen mucha iniciativa. Ellos mismos lo han preparado todo, ¿sabe? Tenga en cuenta que estará el prefecto. Si, por lo que sea, algo sale mal, tanto a usted como a mí nos... Sí, me hago una idea. Pero no se preocupe, esta vez todo irá bien. ¿Cuántos veteranos? 35. ¿Cuántos? Todos los que han podido. Espero que la exposición lo valga. Es única. Ahora lo comprobará usted mismo. Dios mío. Sí, sí, reze. Lo va a necesitar. Centro de Artes de la Juventud, donde hoy tenía que inaugurarse una exposición única, Historia de la Segunda Guerra Mundial a través de sus medallas. Estas han sido cedidas por los veteranos del distrito y ordenadas cronológicamente. Estaban llamadas a contar la historia de la guerra a través de las hazañas de aquellos que viven entre nosotros. La inauguración estaba prevista para las 12 del mediodía de hoy, pero por la noche todas las medallas fueron robadas. Disculpe, ¿qué ha sentido hoy cuando al llegar aquí ha sabido que la exposición no tendrá lugar? Bad hurt. ¿Cómo dice? Digo que le sabe tan mal por los abueletes que no puede ni sentarse. Es triste. Pero vayamos a ver quién la ha pifiado. ¿Vamos? Disculpe, ¿a dónde? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Es una muestra de flagrante negligencia por parte de los organizadores. Pero vamos a resolverlo y castigaremos a los culpables. Pues vamos a castigarlos ahora mismo, ¿eh? ¿Para qué alargarlo? A ver, dígame, ¿dónde están las rejas? ¿Me permite? ¿Me permite? Permítame. ¿Dónde están las rejas en las ventanas? Buenos días. Me ¿Sí? dirigí a la administración del distrito con la petición de destinar fondos para garantizar la seguridad de la exposición. ¿La administración del distrito? Es decir, a usted no. ¿Y qué le contestaron? ¿Qué? Yo, la administración... Sí, eso la es. Administración me contestó que era innecesario. ¿Innecesario? Y solo dura 2 días. Claro, ¿por qué preocuparnos de los veteranos si no van a durar mucho? Se destinaron fondos para regalos. ¿Pisos de obra nueva? Sí. Había diplomas. ¿Diplomas? Diplomas. Y había... había cestas de alimentos con bombones, caramelos y... ¿Caramelos para chupar? Dejen de molestar la investigación en curso. ¡Aparte la cámara! Abandonen el lugar. Vamos. Dimitri Anatolievich. El prefecto lo resolverá. Pero si es la verdad. Sakalovsky. Sí.
No veas lo malvado. No oigas lo malvado. No digas con maldad. No lo haré. Trompa papam. ¿Y bien? Bien hecho, chicas. Bien hecho. ¿A qué chicas se refiere? Ayer se hizo una buena limpieza, ¿no? ¿No aparecen huellas? Exacto. Ilia, toma. La cerradura ha sido forzada desde dentro, con bastante maña. Pero el ladrón tenía mucha prisa. Oye, ¿y cómo entraron? La sala vecina tiene una salida de emergencias. Seguramente entraron por ahí. ¿Pero por qué salieron por aquí? Por la mañana todo estaba cerrado. Tráiganos al vigilante. Por supuesto, lo traeré. Vaya. Sí. Valera, habla con el vigilante. Y Gary, yo buscaremos a esas chicas. Vale, Vika, he pensado que tendrías que dar mi número a quien esté de guardia en la clínica para poder ir enseguida en caso de urgencia. Capitán, usted está muy ocupado con el trabajo. Vika, déjales mi número. No te metas en esto. Calmaos los dos. No es el momento ni el lugar. A trabajar. Igar. El vigilante, Pavel. Siéntate, Pavel. ¿Has dormido bien? No. ¿Qué estuviste haciendo por la noche? Estudiando historia. Tengo examen pronto y... ¿Hiciste toda la ronda? Sí. Di toda la vuelta. Todo estaba como siempre. ¿Cerraste tú mismo? No. ¿Quién? Dame nombres. Las chicas de la limpieza. Cristina Sharova, Lyuba Amosova. ¿Lyuba? Lyuba Amosova, Cristina Sharova. Me dieron la llave y dijeron que ya habían cerrado. ¿Te lo dijeron? Me lo dijeron. ¿De dónde os sacarán? No sabéis ni responder. Perdone, pero estaba estudiando. ¿Y te lo has aprendido? Sigue estudiando, estudiante. Dale todos tus datos a la policía. Y nada de salir de la ciudad, ya hablaremos. A sus órdenes. Encárguese de él, anote sus datos. ¿Y después qué? Lo revisamos todo, cerramos todo y devolvimos las llaves al vigilante. Lyuba, díselo. No vimos nada. Lo revisamos todo unas cuantas veces. Además, casi todas las medallas son de la abuela de Lyuba. Sí, de mis abuelos. Pasaron la guerra juntos, aunque el abuelo ya murió hace tiempo. ¿Y sería posible hablar con ella? Claro, está en casa. Vaya dictando la dirección de la abuelita. Buenos días, Tamara Lebovna. No sé si le habrán llamado del Centro de Artes. Sí, lo sé todo. Me ha llamado mi nieta. ¿Podemos hablar aquí o podemos tomar el té juntos? Personalmente, yo tomaré el té. Muy bien. No hace falta que se descalcen. Déjalo. Para ya. Pero es bueno. Deje que la ayude. No hace falta. Usted mejor ayúdeme a encontrar las medallas. Con el té ya me las apañaré sola. Díganos, ¿nadie le ha pedido que venda las medallas? Claro que me lo han pedido. Hubo uno. ¿Quién? No me acuerdo. Mis medallas y las de mi marido son nuestra memoria. ¡Abuela! ¡Aquí! Estoy en casa. Ah, hola, hola, te he oído. Buenos días. Buenas. Mi nieto, mi hijo y su mujer están de viaje por trabajo. Son geólogos. Me han dejado a cargo de los chicos.
¿Viven todos juntos aquí? Sí, claro, vivimos los cinco juntos. ¿En el mismo piso? Sí, yo tampoco necesito más. Me quedé ciega después de una contusión en el 44. Ya estoy acostumbrada. ¿De cuánto está? Esperé, ¿cómo lo has sabido? Las embarazadas respiran y caminan diferente. ¿Cómo te las apañas sola? ¿Y eso por qué lo sabe? ¿Qué hombre permitiría a su mujer correr por la ciudad con una pistola en su estado? ¿Qué haces mirándola? Ya es tarde para eso. Tenías que habérselo dicho antes. El silencio incómodo también suena. Bueno, pregunten lo que quieran. ¿De quién fue la idea de ceder las medallas a la exposición? Fue idea de mis nietos Liuba y Mitya. Me dijeron que las vean los demás y las admiren. ¿Que si es tu novia? Ah, no. Solo me gusta tener sus fotos. Lo que pensaba. ¿Es Cristina? Sí. Vale, necesito saber si hubo alguien interesado en las medallas que se ofreciera a comprarlas. No, no sé, no me suena. ¿Y Cristina sabe que tienes fotos en tu pared? Yo que tú se lo diría antes de que sea tarde. He revisado varias tiendas online para ver el precio de las medallas. Los coleccionistas pueden llegar a pagar por cada una de ellas unos 40.000 rublos. ¿Quién tendría la brillante idea de poner a un medio estudiante a vigilar objetos que tienen ese valor? Vale, ¿qué tenemos? El vigilante no vio nada sospechoso, cerró la puerta tras de sí. Las últimas en estar en la sala fueron las chicas encargadas de la limpieza. A Mosova la convencieron sus nietos para ceder las medallas. Supongamos que la convencieron de ceder sus medallas. Después de la limpieza, la chica dejó la puerta abierta y por la noche entraron y se las llevaron. Nada que no pudieran haber hecho en casa. Pues sí. ¿Y qué significa que fuese forzada desde dentro? Lo resolveremos cuando encontremos al que lo haya hecho. He creado una serie de anuncios de algunas de las medallas robadas a nombre de diferentes compradores. He subido el precio a propósito. Podría funcionar. Más listo que el demonio, señor capitán. Sí. Vale, enseguida. Igar, Priyanikov nos llama, es urgente. ¿Alguien de nuestra comisaría tiene muchas ganas de pegar el salto en su carrera? ¿Alguien quiere ser la estrella de la pequeña pantalla? Es fácil. Entrega la placa y haz lo que quieras. Baila sobre el hielo. Usa cremas homeopáticas. Teniente coronel, paso sin más. Y ahora, están todos invitados a seguir a nuestro desconocido héroe. El reality show. La magnífica banda del pijo. ¿Tiene gracia? No la tiene. Porque ya me han llamado varias veces de la administración del distrito preguntando ¿quién es ese tan chulo? ¿Y cuándo encontraremos las medallas? Así que tengo mucho interés en escuchar vuestra versión.
La administración del distrito cometió una negligencia. La exposición no contaba con vigilancia, siempre ahorrando a costa de los veteranos. Esa información es muy interesante, pero no nos lleva a encontrar las medallas desaparecidas. Estamos trabajando en los culpables. En cuanto a los cómplices, podrían haber sido los nietos de una de las veteranas. Muchas de las medallas son suyas. ¿El móvil? Mucho dinero. También hay otro móvil. Dijo la estrella de la tele. El nieto de Amosova está secretamente enamorado de una chica. Y cuando una persona está enamorada, quiere causar impresión. Sí. Permiso para entrar. Ha llegado a nuestro perfil la oferta de comprar la medalla por la liberación de Varsovia. Al parecer, el ladrón está intentando deshacerse de lo robado. Permiso para escenificar la compra y detener al vendedor. Concedido. Pero necesitamos a alguien desconocido. Averiano, tienes trabajo. Eres el único que puede hacerlo. ¿Vienes por la medalla? Sí. ¿Me dejas verla? Vaya. Nada de tocar, solo mirar. ¿Tienes más? ¿Cómo? En este distrito han vaciado una exposición. Había muchas de esas medallas. Oye, o te la quedas ahora o me largo. Calma, calma. Me las quedaré todas. Venga. ¡Quieto! ¡Estate quieto! ¡Arriba! Hola, amigo. Siéntate y hablemos. Les juro que no he sido yo. No he sido yo. ¿Y esto? Esto sí. Lo demás, no. Entonces, ¿quién? Puerta forzada y la salida de emergencias, ¿por qué? Para disimular. Tenía que vigilar que todo estuviese cerrado. Si no, ya me hubieran echado y yo... ¿Y ahora qué? ¿Te darán una medalla? ¿Un diploma? Es solo que me hacía mucha falta el dinero. Estudio, trabajo a tiempo parcial, alquilo una habitación y... ¿Qué pasa? ¿Quieres darnos pena? Se acabó. Al calabozo. ¿Cómo que al calabozo? Hasta que aclaremos lo sucedido. Felicidades.
Ahora tienes una habitación gratis. Adelante. Camina. Camina. Vaya. Aún así, no entiendo. ¿Por qué forzar una puerta si entraron por otra? No lo sé. Si el vigilante dice la verdad, pudo haber asustado a los ladrones. Pero la puerta de emergencias la tuvo que dejar abierta una de las chicas. No hay otra. ¿Diga? Sí, sí, ya está, ya salgo. Ya sé que no podemos llegar tarde. Vale, un beso. ¿Dónde vais? ¿A la ópera? Seguro que no lo adivinas. Yevgeny. Vamos a un curso para futuros padres. Ah, qué bien. Lo decidimos hace 5 días. Sé de alguien que os puede ayudar. Y entonces el oso le dice: Corvo, corvo, te voy a comer. No me comas, oso. Me escapé de la abuela. Me escapé del abuelo y ciertamente me escaparé de ti. Después siguió rodando hasta que se encontró con el zorro. ¿Qué es esto? Te presento a este bebé. Se llama Juan. Hace pipí, caca y llora como uno de verdad. He pensado que nos podría servir. Claro que nos servirá. Entonces vamos a presentaros. Uy, cuidado. Ella es mamá Nina. ¡Qué buen chico! ¡Oh! ¡Oye! ¿Y si le cambiamos el pañal? ¿No tenemos pañales? Entonces vámonos. ¿A dónde? A la farmacia. Si vamos a pasar la noche con un bebé, necesitamos pañales. Está bien, rápido, a la farmacia. Diga. Victoria Sikimda, ¿podría acercarse a la clínica? Siéntese, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué viene la urgencia? No tiene por qué preocuparse. Tras estudiar los resultados de sus análisis, hemos concluido que sería mejor ingresarla 3 días antes. No entiendo. Usted me dijo que viniera la noche anterior. Sí. Pero su organismo va a enfrentarse a un gran estrés. Y tenemos que prepararlo. Sobre todo es muy necesario para su bebé. Perdóneme por cambiar lo acordado. Pero créame, es lo mejor para usted. Está bien. ¿Y cuándo debería estar aquí? Lo mejor sería mañana. El juicio será el próximo miércoles. Ya tendremos las pruebas. Solo tengo una petición. Sí, lo sé. Yo tampoco quiero que Katia venga. ¿Se le ocurre algo a Arkady Hipódromo? Sí. Y tú me vas a ayudar. Muchas gracias por llamar. Adiós. Nos informan de que la nieta de Amosova se fue antes que Cristina. Cristina nos miente. Uh-huh. Y Liuba la está encubriendo. Y yo sé por qué. Porque Mitya, su hermano, está enamorado de Cristina. Vale, entonces Cristina fue quien abrió la puerta. Uh-huh. Y si Liuba la está encubriendo es porque hay un motivo. La traeré aquí y hablaremos. ¿Por qué no lo hacemos de otra forma? Le llamaré y le diré que lo sabemos todo y que esperamos su confesión sincera.
Oye, ¿has oído hablar de... ¿cómo se llama eso? Los Bitcoin. No sé muy bien qué es, pero te puedes forrar que flipas. Chris. Joder, chicos, tenemos que hablar. Chris, cálmate. ¿A qué viene el pánico? Los polis han vuelto a llamarme. ¿Y qué? No te preocupes, les dices que no sabes nada, ¿no? Pero saben que fui yo quien dejó la puerta abierta. ¿Cómo lo saben? Me lo han dicho ellos por teléfono. Espera. ¿Y has venido directo a nosotros? ¿Y a quién más voy a ir? Joder, Chris, ¿tú eres tonta o qué? Jóvenes, estoy completamente de acuerdo con vosotros. Tonta pero guapa. Policía. Chavales, si sois listos, pondréis las manos a la espalda y nos seguiréis tranquilamente. Venga, vamos. Andando, vamos. Ya les he contado todo lo que ocurrió. ¿Puedo irme a casa ya? Cristina, cálmate. Escucha, lo más importante todavía no lo hemos oído. ¿Dónde están las medallas? ¿Qué piensan? ¿Que las hemos cogido nosotros? Es algo que sabemos. Cristina, a través de Mitya, se las arregló para que Amosova cediera las medallas. Vosotros os colasteis en el museo por la noche y os llevasteis una colección valorada en 4 millones de rublos. ¿Cómo? Lo que has oído. ¿Me cago en la leche? Tu colega es muy expresivo, porque no tiene antecedentes. Tú sí que tienes experiencia. ¿Quién lo planeó todo? No lo sé, pero sí sé cómo lo verá el juez. Hemos revisado tu primer caso y la puerta fue forzada de la misma forma. Den, no seas tonto. Den, estoy de acuerdo. Chavales, ¿a qué esperáis? Cristina ha confesado. Cuando revisemos las grabaciones de las cámaras, ahí estaréis. Vosotros mismos, si queréis que sea por un delito grave o leve. ¿Y qué más da? Si no vais a creernos. Vamos a intentarlo, ¿no? Está bien. ¿Qué? ¿Vamos? Ah. Revisa la vitrina. Aquí no hay nada. ¿Y la otra vitrina? También está rota. Tío, qué putada. Están vacías, se nos han adelantado. ¿Qué hacemos? Nos largamos, vamos. Joder, vámonos. Por aquí. Los tres, seguidme. Os tomamos las huellas, redactamos el acta y después ya veremos. Amigos, tenemos visita. Para quien no le conozca, este es Mitya, el nieto de Amosova. Y tiene muchas cosas que contaros. ¿Y bien? Yo tengo la culpa de todo. ¿Eh? Yo propuse robar las medallas de la abuela. La convencí para cederlas a la exposición. Después, fui cuando las chicas estaban limpiando. Abrí la puerta y... Mitya, ¿y las medallas? Soltad a Cristina. Y os lo diré. Cristina, ¿fue así? Cristina no sabía nada. Vale, entonces hemos quedado en que todos vienen conmigo a tomar las huellas. Tú también. Deberíais creer. Ahora lo aclaramos. Venga. Andando. Sargento, llévatelos. Gracias. Adelante. Vaya generación, ¿eh? ¿Tú le crees? Oye, podría haber ayudado, pero no las robó. ¿Y quién entonces, si no fue ninguno de ellos? ¿Y qué tal si respondemos a la pregunta de por qué?
¿Por qué? Por dinero, por lo que siempre se atraca y se roba. Nosotros no atracaremos a Fisher por dinero. Lo nuestro es diferente. Escucha, ven conmigo. Tengo otra versión. Gracias. Esta medalla es de mi marido. ¿Qué está mirando? Pregúntemelo ya, que me va a desgastar. Dígame. Si registramos la casa, ¿no encontraremos las medallas? No, no las encontrarán. Mi tía vino a vernos, a entregarse. Dijo que él robó las medallas y que las escondió. Mi tía se enamoró de la chica equivocada. Tamara Lebovna, ahí sí le tendieron una trampa. La engañaron. Mi tío es un buen chico. Me convenció para ceder esas medallas a la exposición y luego todo fue idea de Cristina. Sus amigos son unos criminales. Le pedí a mi nieta Liuba que fuera a echar un ojo a la exposición a ver qué tal. Y efectivamente, las puertas estaban abiertas, de par en par, sin vigilancia alguna. A ver, espere, pero si lo sabía todo, ¿por qué no avisó a la policía o al vigilante? Entonces Cristina habría delatado a mi tía y lo habrían arrestado. Tiene lógica. Es decir, ¿cometió un robo para evitar un robo? Mi Liuba cogió todas las medallas y las trajo a casa. Y allí montó un Cristo para despistar. Espera entonces. ¿Las medallas las tiene usted? Las mías sí. Las otras las tienen sus dueños. Oiga, ¿y qué se supone que debemos hacer? Tenemos un caso abierto. Hay que encontrar las medallas. Bueno, si es así, las encontraréis. El mediático caso del robo de las piezas de la exposición Historia de la Segunda Guerra Mundial a través de sus medallas ha dado un giro inesperado. Junto a mí se encuentra ahora el inspector al frente del caso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrei Vasilievich. En resumen, investigamos a todos los posibles sospechosos, ¿sí? Y no quedó nadie excepto este Suvorov. ¿Quién es Suvorov? Este Suvorov. La única opción es que los ladrones futuro te espera. Las metieran dentro de Suvorov. Y aquí están nuestras medallas. Lo he dicho todo bien. Y una noticia más. Espere, ahora viene lo mejor. La cuestión ha ordenado entregar desde la administración del distrito a cada veterano una vivienda de obra nueva. Andrei Vasilievich. Ah. Oh. Mola, ¿eh? Bien hecho, Iga, ¿sí? Averianov. Vigílalo. Y si es necesario, puedes pegarle. Andrei Vasilievich, ¿dónde están Radionova y Simanienka? Simanienka está en la administración y Radionova preparándose para la cirugía. ¿No lo sabías? Podría haber ido en taxi. Así será más rápido, perdona. Haga el favor de cambiarse al carril derecho. Escríbeme con todo lo que te ocurra. Todo va a ir bien. Escríbeme todo lo que pase. Necesito saberlo. De ello dependerá nuestro siguiente paso. Parece que en vez de ir a una clínica voy a atacar un banco. No sé qué es más peligroso. Vete.
Vete. Venga. Estoy bien. Es un niño. Igar es un nombre estupendo. Vete ya. Y si es niña, en principio también. Esta es su habitación. Siéntese. Uh-huh. Acomódese, descanse. Por la tarde repasaremos el plan del preoperatorio. Vale. Por cierto, esto tiene que bebérselo. Un complejo vitamínico. Venga, beba, lo necesita. Disculpe. Ya voy. No la molesto más. Diga. Venga, soy yo. Ya estás ahí. ¿Está todo bien? Sí, claro. Llámame con cualquier cosa. ¿Está claro? A sus órdenes, capitán. Muy graciosa. Pero lo digo en serio. Espero que no haga falta, pero gracias. Vale. Veamos. Llevaremos a cabo la vigilancia del Banco Fénix desde varios puntos. Desde aquí y desde aquí. Y también desde este piso. Y ahora repasemos todos los posibles escenarios. Teniente Coronel, usted no se preocupe. No sé cómo se hace en la policía, pero nosotros lo tenemos todo controlado. Mira qué bien. Solo queda repasarlo. ¿Comenzamos? Hay un edificio abandonado cerca del Banco Fénix. Comparten el sistema de canalización. Entrando por ahí, vamos a parar justo debajo del depósito del banco. La operación será dentro de 2 días. Que está listo. No. Jake no cabrá. Más. Venga. Thank you.
Estoy bien. ¿No está mareada? ¿Por qué me lo pregunta? No se preocupe. Cuando acabe la operación, se encontrará bien. Eso será cuando acabe con vuestro mal. Amigos, el insomnio me está matando. Dicen que las pastillas ayudan. ¿Podríais ir a la farmacia? Levante, nos vamos. Entendido. Entonces, vamos juntos. ¿Puedo saber por qué tenéis tan mala cara? ¿Os duele la cabeza? Si tenéis jaqueca, os la puedo quitar. Con imposición de manos, tengo ese don. Salga del furgón y no haga tonterías. Tiene prohibido salir de su casa hasta la celebración del juicio. Si traspasa el perímetro permitido, el grupo de respuesta acudirá de inmediato. La tobillera tiene un sensor de temperatura. Si intenta quitársela, recibiremos un aviso. Puede bañarse en la piscina o usar la sauna. No puede jugar al fútbol. El sistema interpretará las patadas como un intento de romperla. ¿Y darle al bate? ¿Al bate? ¿Cómo que al bate? Verá usted. Me gusta el béisbol. Nada de bates y nada de béisbol. ¿De acuerdo? Nos vamos. Ya lo sabe. Cuídense. ¿Qué tal, chicos? Vania, ¿cómo vas? Todo guay. 2 días en la red sanitaria y todo listo. Puede participar todo el que lo desee. Como ves, quieren todos. Veamos. Dentro de 2 días, a las 7 de la tarde, nos encontraremos en el patio de enfrente del banco. Solo contactaremos si es estrictamente necesario. Nos conectaremos a las cámaras de seguridad del banco. Las de la entrada, las de los lados y esta cámara, que está en una tienda de al lado. Desde ahí se ve la entrada de servicio. Entren desde el ángulo que entren, todo quedará grabado. Y eso bastará para el juicio. Mi general, listo para la operación. Recibido. Supongamos que realmente quiere colaborar con nosotros. ¿Cómo propone que lo hagamos? Usted se ocupa de sus asuntos y yo de los míos. En cuanto necesite financiar cualquiera de sus proyectos, usted sabe perfectamente a quién tiene que dirigirse. ¿Y qué gana usted con esto? Información. ¿Información sobre qué? La suya, sobre todo.
Es una propuesta bastante seria para tomar una decisión aquí y ahora. De acuerdo, podemos volver a vernos dentro de 3 días por la mañana. ¿Le parece bien? Me parece estupendo. Pero en mi territorio. Donde usted prefiera. ¿Y bien? ¿Ya? Sí. ¿Y qué gana usted con esto? ¿Información? ¿Información sobre qué? La suya, sobre todo. Interferencias. Si Simonenko no la caga, eso después... no importará. Vamos a empezar. Venga, venga, despertad, despertad. Ponte derecho, despertad. Salta con más ganas. Siguiente. Saltad uno tras otro. Sin interrupciones. Con la espalda recta. Siguiente. Manojin, ¿qué haces ahí? Venga, vamos, vamos, vamos. Date prisa, vamos. Mira, viene el gordo. Apuesto a que se cae y se parte algo. Ceboso. Venga, sube. No te esfuerces, que no vas a poder. Venga, hamburguesitas, escala. Se te va a partir el culo y nos vas a apestar. Oh, la foca se ha caído. Qué pena. Se acabó el ejercicio. Todos a la cuerda. Venga, vamos a la cuerda. ¿Te duelen las manos? Gurianaz. ¿Qué? Te toca. Venga. Gurianaz, no te he dado la señal para que hagas el ejercicio. Rafaela, que Gurianov te suba a hombros y subís juntos. ¿Pero qué ejercicio es ese? El que yo diga. Rafaela, súbete a hombros encima de Gurianov. ¿Qué te pasa? ¿Estás sordo? Te he dicho que te subas encima de Gurianov. Vamos a hacerlo. ¡Quita! Rafaela. No seas cabezota. ¡Que os den a todos! Sí, eso, vete. Gurianov, no has terminado el ejercicio. ¡Gurianov! ¿Y tú de qué te ríes? Descanso de 5 minutos. Monojin. Pasen, ya lo encontraremos. Pavel Sergeevich, son los padres de Gurianov. ¿Dónde está? Yo también lo estoy buscando. ¿Ah, sí? ¿Dónde está mi hijo? ¡Luego! ¡Por favor, aquí no! ¡Esto es un colegio! Ya hablaremos seriamente a solas usted y yo. ¿Hace mucho que no hablas con Vika? Te he hecho una pregunta. Vika no es asunto tuyo. Señor capitán, debería dejarme a mí decidir qué es asunto mío. No vas a hacerlo. No vas a decidir nada en esta situación. Capitán Simonenko al habla. Sí. Tenemos un caso. Han secuestrado a un niño. No me están escuchando. Le hemos confiado a nuestro hijo. Confiábamos en usted. Salió de clase él solo. Tranquila. Seguro que lo encontraremos. Tranquilícese. El colegio les ayudará en todo lo que pueda. Siéntese. Siéntese, Pavel Sergeevich. Cálmese, Natalia Vladimirovna. ¿A qué hora recibió el mensaje sobre el secuestro de su hijo? A las 12. Deme el móvil. Parece planeado con antelación. Antes de que empezara la clase. Si usted no le hubiera dejado salir. Le ordené que no se fuera, ¿eh? No. Pavel Sergeevich, silencio.
Natalia Vladimirovna, naturalmente, el colegio asume toda la responsabilidad. ¡Exijo que despida aquí, ahora mismo, a este monstruo! Discúlpeme, nos quedaremos con su móvil. Comprobaremos desde qué número y ubicación se envió el mensaje. ¿Y su marido? ¿Qué? Usted ha venido con su marido. ¿Dónde está? Está... Tenía un asunto urgente. ¿Han secuestrado a su hijo y tiene un asunto urgente? Está relacionado con... ¿Entonces pueden sospechar de alguien? ¿Les han chantajeado? Mi marido cree que ha sido su antiguo socio y han quedado en verse para aclararlo todo. ¿Dónde y a qué hora van a verse? ¡Las manos sobre la cabeza! ¡Al suelo, al suelo! ¡Vamos! Llévenselos. Hace mucho que acabaron los 90. Parece que él no se ha enterado. Señor Gurianov, si sospecha que el señor Mohamed Hatsiev ha secuestrado a su hijo... No, capitán Simanienka. ¿Qué secuestro? ¿Pero qué dices? Nunca haría eso para cobrar una deuda. Demuéstralo. ¿Qué? ¿Le debe usted dinero a Hatsiev? ¿Y cuánto le debe? Eso no importa. ¿No podías haber hablado conmigo? ¿A qué viene todo esto? Yo también tengo hijos, también soy padre. ¿Y qué? Que lo oigan todos. A partir de ahora no me debes nada. Si necesitan que les ayude a buscar a su hijo... Ambos necesitan ayuda. Escriban lo que ha sucedido y las armas quedan confiscadas. Y usted queda detenido hasta nueva orden. ¿Por qué me la confiscan? Tengo licencia. Tenía licencia. Hoy ha quebrantado el reglamento de armas en más de una ocasión. Así que se queda sin ella. Pero... han secuestrado a mi hijo. La víctima soy yo. ¿Sabía su hijo que tenía dificultades económicas? Sí. La deuda ya ha quedado saldada. Muchas gracias. Escriba su declaración. Ya han llegado casi todos. Deme su móvil, por favor. Está dedicando mucho tiempo y esfuerzo a Sakhalovsky, hijo. Esta mañana me he reunido con el general mayor del FSB, Karnilov, y me he ofrecido a colaborar con él. Nos han descartado. ¿Y con qué intención lo ha hecho? Si las fuerzas de seguridad creen que nos controlan, estoy más que dispuesto a adoptar ese papel. ¿Cuál? El papel de humilde mediador. Ellos pensarán que nos controlan a nosotros y nosotros les dirigiremos a ellos. ¿Y cómo puede estar seguro de que ellos le creen? Sakhalovsky, hijo, los convencerá. Él nunca se prestará a ayudarle. Creo que no he dicho que quiera ayudarme. Ellos lo sacrificarán y pensarán que he sido tan tonto como para picar el anzuelo. ¿Y por qué presupone que ellos le van a entregar tan fácil a Sakhalovsky? No les quedará más remedio y abandonar un objetivo no es su estilo. Pero de verdad, no se preocupen por los pormenores. Es mi partida. Conozco los movimientos. ¿Y si se equivoca? En ese caso, solamente perdería yo. Pero no estoy equivocado. Buenos días, Ilya Sergeyevich. ¿Puedo preguntarle su opinión respecto a una cuestión?
¿La mía? Claro, la suya. Usted ya cambió el titular de la empresa de Ignatieff. ¿Podría hacer lo mismo en este caso con los activos del señor Fisher? ¿Y quién debería ser el nuevo titular? Usted. Verá, estamos hartos de juegos cuyos objetivos no comprendemos. Tenemos que encontrar un socio con quien se pueda mantener un diálogo normal. ¿Me comprende? Le comprendo. Perfecto. La vigilante no vio nada. Al hijo de Gurianaz pudieron llevárselo por la salida de emergencia o por la ventana del ala derecha. Pero hay cientos de huellas por todo el colegio. No creo que encontremos las del secuestrador. A lo mejor ese Mohamed Hatsiev miente, ¿no? Ha secuestrado al niño, le perdona la deuda en público, pero luego va a pedir un rescate. O al contrario. El propio Gurianaz padre significa un secuestro para que le perdonen la deuda. El chaval pudo escaparse solo. ¿Y eso por qué? Bueno, desapareció justo cuando los padres vinieron a recogerlo. Parece demasiado calculado. Y los secuestradores piden un rescate. Y nadie ha pedido nada. Mañana nos dirán desde dónde y con qué móvil les enviaron el mensaje y comprobaremos las versiones. De momento lo dejamos. Bueno, hasta luego. Adiós. A esta hora ya no contestan. Vika estará descansando. Te lo digo por si no lo sabías. Dígame usted, mi general. No nos conviene en absoluto que Sakalovsky quiera impartir justicia con Fisher. ¿Y entonces qué es lo que nos conviene? Hay que ejercer influencia. Fisher es la llave al mundo de los grandes negocios. Tiene razón. Pero eso no cancela la operación. Claro que no. Me preguntaste a quién hay que eliminar para el caso. Muy bien. Es necesario eliminar a Sakalovsky. Mi general, a Igar lo estoy supervisando yo personalmente. No. Él no va a cambiar. Conoce esas pruebas y cualquier filtración sobre Fisher volverá las tornas contra nosotros. Así que la eliminación de Sakalovsky es una orden. Pero si tú no puedes, encontraré a alguien que sí pueda. Ah, no. No. Lo haré personalmente. Solo existen dos tipos de noticias. De acuerdo, entonces empiezo por la mala. Venga, vale. Es que te he mentido. Muy mal. Pero te he mentido porque ya... ya sabía que estaba embarazada. Vas a ser papá dentro de 8 meses. (Risa)
Entonces vamos a... Vale. Ahora la tercera. La tercera es que mi tío te hará un contrato indefinido. ¿Cómo que indefinido? Bueno, para trabajar en la empresa. Fantástico, ¿no? Nina, yo ya tengo trabajo. Pero el padre de mi hijo no puede tener ese trabajo. El tío y yo lo hemos hablado. Lo habéis hablado vosotros, pero nadie me ha preguntado. Nina, yo no voy a dejarlo. Entonces no voy a tenerlo. ¿Es una broma? No. Entonces tenemos un problema. Entonces no dormiré en casa. Entonces adiós. Entonces adiós. Espero que me perdones por meterte en aquel follón. Vika tiene razón. Me atraen los que me dan más problemas. Se acabó. ¿Has dormido en el sofá? ¿Qué va? No he dormido en casa. ¿Qué ha pasado? Después. ¿Alguna sorpresa, señor capitán? El mensaje se envió desde una estación de metro cercana al colegio. El número desde el que llamaron era de un móvil desechable. Compraron la tarjeta SIM y la tiraron. Seguramente. ¿Has llamado a Vika? Claro. ¿Y bien? No lo coge, no es cosa tuya. Ya, me voy a verla. De ninguna manera. ¿Y cómo vas a detenerme? Deteniéndote. Venga. Hace mucho que debí hacerlo, la primera vez, el primer día. ¿Hacer el qué? ¿Detenerme? ¡Venga, hazlo de una vez! ¡Deténme! ¡Vamos! ¿A dónde ibas? Sí... Vika no contesta desde hace 2 días. ¿Me permite ir a verla? Señor, ¿me lo permite a mí? No os lo permito. Ni al uno ni al otro. Yo averiguaré cómo está Radionova. Y vosotros al colegio. ¿Se sabe algo del niño? No. De otra. ¿Qué edad tenía? ¿Eh? ¿Su edad? 14 años. Todavía una niña. El acceso a la azotea debería estar sellado. Por favor, vengan conmigo al despacho. No puedo creerlo. Jake. Lo que ha pasado hoy es lo de menos. ¿Perdone? ¿Qué quiere decir?
Desde hace un mes están pasando cosas terribles. Los niños parece que se han vuelto locos. Se lanzan frente a los coches. Hubo un incendio provocado. Y por poco se muere electrocutado un niño de 12 años. Metió un compás en un enchufe. ¿Y por qué no dijo nada? Pues porque en pedagogía no se debe presionar demasiado. Es importante no causar daños. ¿O quizá no querían dañar la reputación del colegio? ¿Creen que no lo han hecho? ¿Por qué me habla de esa forma? Les estoy contando todo. Porque tenía que habérnoslo contado antes. Si una niña se mata en su colegio, usted es responsable. Jack, tú y yo iremos al metro desde donde llamarán. Cuénteme cada caso y dígame quiénes son los niños implicados. Necesito una fotografía de la clase de Gurianaz, donde se les vea bien a todos. ¡Ahora! Ahora. Tenga usted, aquí tiene. Vale. Siéntese y cuéntemelo. Escúcheme bien y hágame caso. Usted y su bebé están en perfecto estado. Le estamos administrando suero, vitaminas y un sedante. Es importante que descanse. Mi consejo es que duerma. Victoria Sergeyevna. Tranquilícese. No haga eso. Puede hacerse daño, Victoria Sergeyevna. De todas formas, no podrá salir. No debería hacer eso. Suero y vitaminas. Tiene que descansar. Debería descansar. Tranquilícese. En su estado, el descanso es fundamental. Entonces dime, ¿por qué un futuro padre no duerme en casa? Porque el futuro padre no quiere presentar su dimisión y dejar la policía. Acérquense y compren un móvil. Minutos y mensajes ilimitados de regalo. ¿Y tienes números bonitos? Claro que sí. ¿Y si me he dejado mi documentación en casa? No hay ningún problema. ¿Tienes permiso para vender aparatos de telefonía móvil? Quieto, quieto. No lo hagas. ¿Vendes tarjetas sin pedir los datos y sabes luego quién llama con ellas? No lo sé. Estafadores, terroristas. Se dedican a sus fechorías y después los tiran. Y tú eres su cómplice. Es ilegal. ¿Entiendes? ¿Qué quieren? Mírala detenidamente y dime, ¿quién de ellos te compró ayer una tarjeta SIM? ¿Saben cuántos clientes tengo en un día? ¿A comisaría? ¿A comisaría?
a comisaría. Vale. Enséñame la foto. Este vino ayer, por la mañana. ¿Rafaela? Lárgate a casa, Angelito. Señor capitán, que Rafaela vaya al despacho del director. ¿Quién más participó en esto? No lo sé. Deja ya de farfullar y contesta a la pregunta. ¿Quién te pidió que escribieras el mensaje y por qué lo hiciste? No es lo que ustedes creen. Esto parece un secuestro. Y lo que tú has hecho se llama ser cómplice. ¿Sabes cuántos años encierran a un adulto? Pavel Sergeevich, no es el momento ni el lugar. No vengo por eso. Acabo de enterarme de lo que ha pasado. ¿Lo han despedido? He tenido que hacerlo. Los padres estaban preocupados. Eso no importa. Nikita, ¿tú sabes algo? ¿Crees que esto es una broma? Escúchame, ¿por qué lleváis un mes haciendo cosas tan peligrosas? ¿Por qué Liuba se quitó la vida? ¿Y quién ha secuestrado a Basia? Yo no lo sé. ¿Pero el mensaje lo escribiste tú? Me obligaron a hacerlo. ¿Cómo? ¿Quién te obligó? El oscuro. ¿Quién es el oscuro? Él da misiones a través de un grupo. Nikita, tranquilízate. Tranquilízate y cuéntanos. Es como un juego con misiones reales. El oscuro ha borrado misiones anteriores, pero yo he encontrado una lista en su caché del sitio web. Pinta en una pared del colegio. Tira una rata en la mochila de tu compañero de pupitre. ¿Qué mierda es esta? Led más abajo. Lean. Lean. ¿Será cabrón? ¿Fue él quien le hizo saltar de la azotea a la chica? Todos los niños de su lista están en este grupo. ¿Y has encontrado a ese tal oscuro o no? Necesito unos días para calcular la dirección IP. De acuerdo. Pero él ya sabe que lo están buscando. Seguramente, sí. No creo que se quede quieto. La caza se puede prolongar un poco más. ¿Y el niño secuestrado también es miembro de este grupo? Ya lo he comprobado. Lo es y no le han secuestrado. ¿Y qué es lo que dice? Se escapó él. Miren, vete de clase, salta por la ventana sin tu móvil y vete a Yaroslav y permanece ahí toda una semana. Avisaré a la policía de transporte y a los compañeros de Yaroslav. No sabemos cuánto tardaremos en encontrar a ese cabrón, a ese oscuro. ¿Y mientras dejamos que salten de la azotea? Tengo una idea. Alexei Borisovich. Buenas noches, Igor. Hola. ¿Recibió el informe? Un caso típico. Cuénteme. Empecemos por el nombre. Ahonda con el carácter esquivo, el secretismo de la oscuridad. Aunque también hay otro significado, la atracción hacia el mal. A los niños les afecta. En la adolescencia se admira a los personajes malignos. Conoce la psicología adolescente y puede que trabaje con ellos. No está descartado, pero lo importante es otra cosa. ¿Ve algo común en las misiones? En que en todas sus vidas corren peligro. Tiene que prestar atención al lugar. Junto al colegio. Disfruta del poder, de la impunidad. Siempre tiene la última palabra. Y es muy probable que no solo quiera que esos chicos le obedezcan fielmente, sino que quiera observarlo. Justamente. Jake, ¿tienes algo? Nada. ¿Crees que funcionará el plan? Créeme.
salido. Lo vemos. Si resulta que no vive aquí. Las misiones eran junto al colegio. Este edificio es el único sitio desde el que se ve todo bien. Disculpe, me gustaría pedirles que no le den a este caso mucha publicidad en los medios. Tiene derecho a pedirlo, pero haré todo lo posible para que la gente lo sepa. Me parece que veo algo. ¿Dónde? En la primera planta. Jack, en la primera planta. Lo veo. Vamos. Llevad a las víctimas de Oscuro y a los padres al gimnasio. Yo... asumo la plena responsabilidad de que no les hayamos informado hasta ahora de estos hechos. Pero también hay buenas noticias. La policía ha logrado detener a la persona que manipulaba a nuestros alumnos. Silencio, déjenle hablar. Silencio, guarden silencio, por favor. Van a traerlo ahora. Les ruego que guarden la calma. Es muy importante que sus hijos lo vean. Traedlo. Cuidado, dejen paso. Manojin, estás muerto. Silencio. Silencio. ¿Qué pensabais? ¿Que el Oscuro era mejor que vosotros? ¿Que era más listo que vosotros? Todos cumplisteis sus misiones. Todos, todos lo sabíais. Hasta que llegó demasiado lejos. Vuestra compañera ha fallecido. Liuba ha muerto. Ya no tenéis ningún derecho a callaros. De acuerdo, tu móvil. A las 7 de la tarde, asómate a la ventana y graba lo que va a pasar delante del colegio. Hace 2 horas, el Oscuro le envió a Manojin este mensaje. Y el método fue el de siempre. Mandaba un mensaje al grupo y después de leído lo borraba. Pero esta vez lo estábamos esperando. Ten. No puedes parar, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Sabes? Hasta me diste pena. Despedido, víctima de las circunstancias. No entiendo nada. ¡Quieto! ¡Las manos! Tú le mandaste el mensaje a Denise, Manojin. Hemos estado vigilando a tu grupo. En cuanto enviaste el mensaje, supimos que se había enviado desde tu móvil. Te hemos estado investigando. Infertilidad, impotencia... Eso causó tu divorcio. Al colegio vienen niños nuevos y felices, de familias felices. Míralas. Gente feliz y estúpida, ¿no? Y eso no te gusta. Si usted lo dice... La científica lo determinará. Si es necesario que lo haga. Vamos. No te envidio. Aquí lo tienen. Firmen el recibo. Vasya. Vasya, Vasya, estás vivo. Estás... Gracias. Déselas a los compañeros de Yaroslav. Y gracias a Dios que no salió de la estación. Estaba ahí escondido. Igualmente, gracias. ¿Podemos irnos? Sí, claro. Váyanse.
Solo un consejo. Está en un buen colegio. Privado. Pero hay que estar pendiente del niño. Así no habrá necesidad de castigos. Váyanse, que esto es una comisaría, no una consulta del psicólogo de familia. Sí. Adiós, señores. Adiós. En la clínica me han dicho que Radiónova se encuentra en la fase preoperatoria y que el uso de móviles está restringido porque causan interferencias en los aparatos médicos. ¿Restringido? Hay que ir a verla. Irá el capitán Simanienka. Andrei Vasilievich, ¿por qué? Irá a Simanienka y averiguará qué ocurre con calma. Andrei. Igar, podría ser una provocación de Fischer. No caigas en la trampa. Redacta el informe. Andrei Vasilievich. ¿Y no le parece que Fischer se enteró muy rápido del diagnóstico de Vika? ¿Desea algo? Buenas tardes. Venía a visitar a una paciente de su clínica. La hora de visita se ha acabado. Victoria Radiónova, ¿en qué habitación está? ¿Me ha entendido? Lo siento, tengo que pedirle que se vaya. De eso ni hablar. Chicos, a ver si hacéis vuestro trabajo, ¿eh? Venga, vamos, coge. No se preocupe, se le pasará en 10 minutos. Y volveré de nuevo. Venga, vamos. Usted verá. ¿Qué quiere? Hola, tengo que pasar. No esperamos a nadie. Necesito hablar con Kirill Semyonovich. No está aquí. Solo una pregunta. ¿Qué te pides? Victoria, se me hace arriba a estos ojos. Venga conmigo, acompañaré a la vida. No cambies, te parto el brazo. Quieto ahí. Tranquilo.
¿Qué le ha pasado a usted? Querían ahorcarme. ¿Por qué? Me obligaron a manipular la analítica y darle un diagnóstico falso a una paciente. El nombre de la paciente. Muchas gracias por liberarme. ¡El nombre de la paciente! Victoria Radionova. ¿Cómo está? ¿Enferma? No. Quieta ahí. ¿Pero qué hacéis, chicos? Lo tenemos. Es de vital importancia que no pise la calle durante los próximos meses. My friend.